Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una edición de Las Voces y los Ecos. Hoy las imágenes que han plagado las redes y las imágenes que vienen plagando las redes en las últimas semanas, pero especialmente en esta última, resultan muy difíciles de digerir en cualquier país democrático y desde luego para cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad democrática y progresista. Caravanas de fascistas por las calles, andando en algunos casos y en coches, como hemos visto hoy en prácticamente todas las capitales del Estado, enarbolando banderas anticonstitucionales y directamente fascistas en algunos casos. Hemos visto cómo desde la tribuna los líderes de algunas formaciones políticas llamaban directamente a esas movilizaciones y llamaban de facto a un golpe de Estado. Fuerzas políticas que se están nutriendo de fake news, de acusaciones de mentir y de casi cualquier cosa que genere crispación y desarraigo social. Y todo esto lo han hecho fuerzas políticas que tienen como líderes a personas con prácticamente nada que ofrecer a la población, personas cuyos únicos méritos han sido ser tóxicas, mentir, engañar, y en algunos casos incluso en sus currículums académicos. Estos líderes de máster regalados son los que pretenden darle una alternativa a nuestro país. Y frente a ellos, hoy en Las Voces y los Ecos, contamos con un invitado de excepción, de auténtica excepción. Una persona que tiene en su haber el haber conseguido, por méritos propios y con becas ganadas a pulso, ser todo un nombre en la política y en la filosofía, no solo de nuestro país, sino de toda Europa y de Estados Unidos. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, pero también máster en Historia y Pensamiento Político por el Instituto de Estudios Políticos de París. No regalado, no solo no fue regalado, sino que además convenció en summa cum laude. También en Estados Unidos trabajó su tesis doctoral en filosofía política, ha sido investigador, ha sido profesor de filosofía en tres universidades estadounidenses, ha traducido, ha prologado, ha editado libros en economía, pensamiento político, en filosofía, en estética, es decir, un verdadero referente intelectual, académico y político para la izquierda española. Como además le sobraba tiempo, también tenía la secretaría. Era responsable de la Secretaría Internacional de Podemos y fue diputado en dos legislaturas en el Congreso de los Diputados, en la 11 y en la 12, donde tuve la suerte, además de coincidir. Y además fue nuestro brillantísimo portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores. Ahora no tenemos la suerte de tenerlo cerca, aunque hoy lo acercamos un poco más, porque vive en Nueva York, así que nos perdonarán si hay algún problema técnico en la conexión, donde es adjunto en el City College de Nueva York, dando la asignatura de populismos en la política mundial, nos viene al pelo hoy, y profesor invitado en Columbia, donde imparte política en la Unión Europea, que también nos viene al pelo porque es algo de lo que tendremos que hablar. Pablo Bustinduy, encantadas de tenerte con nosotras. Hola Eva, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Es más difícil vivir en Estados Unidos siendo de izquierdas o militar en la izquierda en España? Ninguna de las dos es fácil, ¿verdad? Ninguna de las dos es fácil. Pero las dos son igual de necesarias, diría.
Yo echo de menos la militancia en España, ahora que estoy lejos, espero poder volver pronto, pero es verdad que no siempre es una experiencia fácil, lo sabes tú mejor que yo casi. No es fácil, no es fácil. Aparte de tu currículum brillante, que te lo has ganado a pulso tú solo y por méritos propios, vienes de una familia, de una raigambre política importante. Tu madre, Ángeles Amador, fue la primera ministra de Sanidad desde Federica Montseny en 1936. Y tu padre, Javier Bustinduy, que por cierto está muy vinculado a la ciudad de Málaga, no solo fue director de Cercanías Renfe, fue además quien modernizó las cercanías y las hizo tal como las conocemos, ideó incluso una solución con su propio nombre, solución Bustinduy, para arreglar el problema que teníamos en Málaga con el intercambiador. Dedicarte a la política te vino caído del cielo, ¿no? No podías hacer otra cosa, era ineludible. Es decir, de pequeño jugabais a hacer reales decretos en casa. No, fíjate que la persona con la que más hablaba de política era mi abuelo, que era un liberal ilustrado, hecho a sí mismo, que venía de un entorno humilde, pero que le fascinaba la política y la historia de España, y es con quien más hablaba yo de chiquitajo. A veces sabes que con esto de en casa del herrero, cuchillo de palo, pues tampoco recuerdo que habláramos particularmente de política cuando era pequeño. Luego ya sí, claro, sobre todo a partir de la adolescencia, lo mamé en casa, sí, sí. Pero fíjate, muchas veces lo he pensado, que me acuerdo que mi educación política y sentimental vino de la mano de mi abuelo, sobre todo, que era quien me, ¿no?, quien me contaba su experiencia, el siglo XX, esa transmisión de conocimiento generacional de abuelos a nietos, creo que fue muy importante para la gente de mi generación, ¿no?, de las primeras generaciones que crecimos en democracia en España. Pues sí, sí que importantes fueron los abuelos y todas las vivencias que tuvieron a lo largo del siglo XX. ¿Pero has sentido alguna vez el peso de la responsabilidad de decir, mi madre fue ministra de Sanidad, mi padre inventaba soluciones y arreglaba la vida de la gente? Bueno, no te creas, conmigo fueron siempre extraordinariamente generosos y tolerantes. Siempre me dijeron que hiciera lo que yo quería, lo que me llenara. Y es verdad que bueno, sientes la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que he tenido, ¿no? Es verdad que yo he tenido mucha suerte, he podido dedicarme a estudiar, he crecido en una casa donde había muchos libros, nunca he tenido otra cosa que no fueran facilidades, ¿no? Entonces tienes la responsabilidad de lo que hagas intentar hacerlo bien. Y es lo que he intentado hacer en política, que como mencionábamos antes, no es una experiencia fácil, ¿no? No siempre es sencillo dar lo mejor de ti mismo, intentar hacerlo todo bien, porque tienes mucha gente que le dedica tiempo y energía a intentar hacerte la vida imposible, ¿no? O sea que cuesta mucho. Fuera de la política, en la universidad ves que a veces las cosas pueden ser más sencillas, ¿no? Cuando hay más espíritu de cooperación, hay más capacidad de poder sacar trabajo adelante muchas veces que en política, donde estás permanentemente tirándote los trastos a la cabeza y a veces cuesta concretar, ¿no? Cuesta materializar los avances. Sí, y aparte de no ser fácil, tampoco es muy gratificante. Bueno, lo es en ocasiones, ¿no? O sea, hay que saber, hay una frase de Mao que dice, a veces hay que saber bajarse del caballo para recoger una flor. Eso en política hay veces que hay que poder parar un poco, mirar las cosas con distancia y perspectiva y celebrar incluso, ¿no?, lo que se consigue y lo que se avanza. Sí, eso sí es cierto. Bueno, pero hay cosas más gratificantes, como una que te gusta mucho. Aunque eres muy celoso de tu intimidad y no te gusta que se hable mucho de tu vida y tus aficiones, pero hay una que es muy conocida y es Vox Populi, que es que eres muy conocido, muy cocinillas y la gastronomía te pierde un poco. Tan rojo no serás cuando comes tres veces al día, que dirían los tachas, pero yo te quería preguntar, porque hay una frase de Manuel Vázquez Montalbán, que también es un gran líder de la izquierda, dice que el único saber inocente es el gastronómico, la única forma de cultura que merece la pena respetar. ¿Opinas como él? Absolutamente, absolutamente. Yo era de los que leía las novelas de Montalbán, mis partes preferidas eran siempre la descripción de la comida. Eso es así, es quizá el mayor de los placeres, ¿no? Y bueno, pues en esta experiencia tan difícil y tan dura que estamos viviendo ahora, para mucha gente es verdad que redescubrir la cocina, que cocinar con alguien, ¿no?, tomarte el tiempo para ello, disfrutarlo después, es como uno de los últimos placeres, ¿no?, que te quedan. Entonces, absolutamente, me declaro culpable, me confieso culpable, absolutamente.
pues hablando de gastronomía, y esto es una, va a ser una primicia porque no la conozco ni yo. Explícanos qué tiene que ver un soplete, una comparecencia de guindos y que nuestro compañero Alberto Montero perdiera una cena. Alberto Montero, si nos está escuchando, un saludo muy grande. Pero bueno, eso son intimidades. Fíjate, pues estábamos comiendo una vez. Es verdad que a Alberto Montero le pueden también los placeres de la panza. Entonces estábamos comiendo y comentando técnicas gastronómicas osadas y entonces salió la técnica del soplete, ¿sabes? Utilizar los sopletes culinarios estos para tostar el pescado, por ejemplo, lo que fuera. Y entonces en una sobremesa que se había alargado un poco, se dio la típica conversación en la que, bueno, pues salió el desafío de decir a que no te atreves, a que no hay narices de mencionar la palabra soplete en tu próxima intervención parlamentaria. Y efectivamente a la semana siguiente Alberto tuvo... Yo creo que era la aprobación de un real decreto que traía guindos. Y era, pues no me acuerdo ya, sobre la reforma del sistema de crédito. Era una cosa bastante árida y bastante técnica. Y entonces Alberto salió allí, muy bien preparado, como siempre, muy solvente, muy fiable. Hizo su intervención explicándolo todo, criticándolo, etcétera. Y entonces iba pasando el tiempo y yo me iba poniendo nervioso diciendo, no será capaz. Y cuando termina, deja los papeles, mira a Guindos fijamente, me mira a mí y me dice, señor Guindos, ¿usted quiere pasarse a soplete toda la legislación correctora de la sociedad, de no sé qué, de no sé cuántos? Pero no se lo vamos a permitir. ¡Ea! Y entonces se bajó de... Y yo me di un ataque de risa porque no era capaz, pues lo consiguió. O sea, combinó la solvencia técnica con ganar la apuesta. O sea, que... Totalmente, con decir soplete. Totalmente. Bueno, Alberto, es que es muy así. Tiene esa capacidad de unir las dos cosas. Vamos a pasar ahora, antes de seguir ya con preguntas del perfil político, que además es lo que hoy más nos interesaba, porque hay muchos temas donde tú has sido experto, has escrito, has marcado posición y creo que hoy en día hace más falta que nunca, sobre todo cuando vemos las calles llenas de fascistas y no sabemos muy bien qué hacer con ellos. ¿Entra la actualidad según Caristeas, producción? Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Aquí vengo a contar un poquillo cómo va el mundo esta semana. ¿Ronco? No, como unos habanos del Tito Fidel que dejó en... Que cuando quiera producción no tenga que mejorar y no hay ninguna tontería. He intentado disimular, pero en verdad tengo la voz de echarme la siesta como buen andaluz. Pero bueno, Pablo está en Nueva York y son muchas las noticias que nos llegan de Estados Unidos, casi tantas como de Venezuela. Ya hemos hablado anteriormente en La Voz y los Ecos de algunas de las medidas propuestas por el político favorito de tu vecino, el del quinto, Donald Trump. Ya sabéis, ¿no? El que recomendó a los norteamericanos beber lejía para matar al virus. Y unos cuantos seguidores de Charles Darwin pues, se pusieron a hacer gárgaras. Pero, ¿qué ocurre en el resto del mundo? ¿Hay también manifestaciones en coche o solo hay gilipollas en España? Hoy vamos a echar un vistazo a cómo va la pandemia más allá de nuestras fronteras. Dentro foto. ¡Wow! ¡Qué manejo del Photoshop, eh! No se ha visto nada igual desde que Pablo Casado aprendió a colorear sin salirse hace un par de años. Al lío. Por cierto, esta información la he sacado toda de la BBC y de otros medios de internet. Si algo está mal, echarle la culpa a la reina de Inglaterra o a los gibraltareños, que eso une mucho a España. Empezamos con Suecia. Dentro imagen, ahí está. Suecia. La imagen he cogido la primera que hay en Google Imágenes. No le busquéis sentido, ni doble sentido, ni nada. Total, Suecia. Nuestros vecinos del norte dijeron, lockdown. ¿Qué significa lockdown? Y decidieron seguir funcionando como si no hubiera virus. Mientras siguen aumentando los casos y las muertes, han dicho que en un futuro se verá que fue una buena decisión. Claro, lo veremos nosotros que desde aquí y los cuatro suecos que queden en el país, que se os va a quedar Suecia con menos gente que UPyD. Donde sí han cerrado es en Panamá. Foto ahí de Google Imágenes de Panamá. Mira qué letrita más bonita. En Panamá han cerrado el país
y los panameños solo pueden salir a la calle a dar una vuelta durante 2 horas al día. Eso sí, hombres y mujeres en días diferentes. Los martes salen los hombres, los miércoles las mujeres y los domingos nadie, porque así lo ha decretado el gobierno. Menos misa y más follar, va a ser el nuevo eslogan. Si empieza a llenarse el país de chavales, pues que manden un puñado a Suecia, que estará vacía. Cerquita en Colombia, foto de Colombia. Ahí está. Lo mismo no es Colombia. Yo he visto la bandera ahí para adentro. En Colombia, para decidir quién sale y quién no, se han basado en el número final del DNI. Así, si tu DNI acaba en 0 o en 4, puede salir los lunes. Y si acaba en 1 o en 8, los martes. Estos colombianos usan el DNI para todo, ¿eh? Un poquito más lejos, en Malasia. Fotazo de Malasia. Tomá. Mira, es que además... No la imaginaba y así, ¿no? El que no la haya visto. Bueno, en Malasia el gobierno tuvo que pedir disculpas después de que una ministra compartiera unos dibujos diciéndole a las mujeres que arreglarse y maquillarse era su deber para evitar molestar a sus maridos durante la cuarentena. Esto lo puso la ministra malaya, como podría haberlo puesto la portada del ABC. Además, ¿qué virus si no se ve nada? Eso es lo que piensa y dice el presidente de Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, fotito ahí está, mira, de oro macizo, más oro que el cigala en el cuello. Pues el presidente dijo que el virus no existía porque él no lo veía. E incluso estando en un partido de hockey sobre hielo, dijo que bueno, que aquello era seguro, porque como hacía frío, pues que no había hielo, no había virus, porque el frío mata el virus. Que digo yo que si esto se demuestra, pues con hacernos todo una transfusión de sangre de José María Aznar, arreglado. Pero el presidente bielorruso no solo se quedó ahí, porque Alexander Lukashenko, que así es como se llama, ha llegado a aconsejar a sus habitantes ir a la sauna y beber vodka para combatir el virus. A mí con eso me ha ganado, a mí seguramente a Rafa Hernando también. Yo he querido ponerle cara a este héroe y he buscado una foto suya en Google. Por favor, foto de Alexander. Ahí está, míralo. Pues, con esa carita lo mismo te preside Bielorrusia que te presenta un programa en Canal Sur. Eso sí. Y ya acabo con este breve repaso. Yo me quedo con el alcalde de Perú que estaba tomando el otro día unas copas con sus amigos y cuando la policía peruana lo descubrió, se hizo el muerto y se escondió en un ataúd. Creo que tenemos la noticia por ahí. Ahí está, míralo. Me imagino al exalcalde de Badalona, que hemos nombrado aquí más de una vez, viendo esto y diciendo, ya sabía yo que tenía que llevar un ataúd siempre en el maletero del coche. En fin, hablando de países, Pablo, ¿qué país te gustaría visitar en cuanto pase todo esto? Hombre, pues estando donde estoy, España. Me encantaría poder ir para allá en cuanto se pueda, claro. Sí, sí, el primer sitio al que voy a ir es para allá, seguro. Bueno, que lo mismo hay golpe de estado y no tenéis que coger a unos pocos ahí, ¿eh? No vaya. Qué va, quita. Siempre le hacemos un par de preguntas a nuestros invitados. Uh-huh. La resistencia se copió de nosotros, nos gusta decir, ¿no? Y yo sé que a lo mejor tú ahí eres más de Shake Shack, sobre todo con lo último que han sacado de no aceptar dinero del gobierno y ellos mismos pagar a sus trabajadores, pero siempre preguntamos que ¿qué prefieres? ¿Burger King o McDonald's? Hombre, es verdad que en este país hay donde elegir, ¿eh? Hay donde elegir. Mira, aquí yo cerca de donde vivo hay un sitio que se llama Harlem Burger, porque vivo al lado del barrio de Harlem, que hacen unas hamburguesas que cuando se calme todo, se libere todo y podáis venir para acá, os invito allí a probarla que veréis lo que es bueno. Perfecto, pues hamburguesa y misa gospel si nos toca el domingo. Y la otra pregunta que hacemos es, si pudieras, ¿a quién mandarías a un gulag? ¿A quién mandaría un gulag? Hombre, está feo lo del gulag, ¿no? Ya no se lleva, está pasado de moda, igual en Bielorrusia, pero no. Yo al que mandaría es a estudiar, a mi amigo el presidente, al de la lejía, que has citado antes. A ese no le vendría mal sentarse a leer filosofía un ratillo, ¿no? Los clásicos. Podríamos empezar por los presocráticos y distraerle un rato para que deje de enredar. Tampoco le meta mucho que no se le ve que le vaya a quedar mucho tiempo, ¿eh? Pues nada, mandamos a estudiar a Donald Trump.
Y ya está, te dejo con la entrevista y a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Miguel. A vosotros. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con Estados Unidos. Has sido con toda probabilidad el azote de Estados Unidos y de sus seguidores en el panorama político español en las últimas legislaturas. De hecho, se recuerda todavía una de tus intervenciones más brillantes, creo, y desde luego más movidas, fue el repaso que hiciste por toda la historia golpista de Estados Unidos de los últimos años. Y claro, entonces resulta muy raro. ¿Qué hace un chico como tú dando clase en un país como ese? Bueno, yo hay que decirlo, o sea, yo viví aquí antes de 2014, de las elecciones europeas. Me había venido aquí a hacer mi doctorado y trabajaba en la universidad aquí. Así que cuando dejé la política, pues volví a hacer lo que estaba haciendo antes de meterme en ella. De todos modos, es verdad que tenemos esa imagen de Estados Unidos como el mal radical, ¿no? Pero es un país con muchas aristas y muy complejo. Es un país que nació de una revolución, es el país de Martin Luther King, de Malcolm X, de las revueltas del Stonewall que celebramos en cada orgullo gay, es el país de Seattle y es ahora el país de Bernie Sanders. En realidad me vine también para seguir la campaña de las elecciones primarias demócratas, porque la izquierda estadounidense está viviendo un momento único. En los últimos 50 años no se había visto una cosa así y para la política internacional, para el mundo entero, el resultado de estas elecciones primarias era extraordinariamente importante. Entonces, me lo he estado siguiendo todo este año, ha sido una lástima que no haya podido ser, pero al mismo tiempo hay un movimiento de izquierdas extraordinariamente poderoso ahora en Estados Unidos, con gente muy joven además y con mucho talento y que tiene un brillante futuro por delante. Entonces, necesitamos tener una izquierda fuerte en Estados Unidos también, por supuesto, claro. Bueno, pero no solo estás en el corazón del imperio, sino que además das una asignatura que se llama populismos. Y bueno, tratándose del país de Trump, en el que se recomienda beber lejía y se dice que las medidas de confinamiento son comunismo, sorprende que no te hayan echado del país, o por lo menos que no te hayan puesto detrás al FBI. Ya, es que es increíble. Las elecciones de 2016, si lo piensas, estuvieron marcadas, o sea, por un lado la campaña de las primarias de Trump y por el otro lado la campaña de Bernie Sanders, que se quedó cerca de ganar, al final se impuso Hillary, pero claro, es una revolución política, ¿no? Entonces, en esa asignatura que analizamos el impacto del populismo en las relaciones internacionales, en la política mundial, pero hay una parte específica que es sobre Estados Unidos y sobre cómo la política estadounidense ha saltado por los aires, porque Donald Trump ha dinamitado el establishment republicano, tiene un discurso populista que combina las dos cosas, ¿no? Como una construcción identitaria muy racista, muy basada en la demonización del otro, de los inmigrantes, de los mexicanos, etcétera, pero también un discurso antiglobalización que ahora en la pandemia pues está solo reforzando, ¿no? El America First es cerrar Estados Unidos, replegarlo sobre sí mismo y revertir la globalización neoliberal. Y por el otro lado, pues Bernie Sanders tiene un discurso de populista de izquierdas sobre, ¿no?, un nuevo contrato social basado precisamente en la redistribución de la riqueza, del trabajo, en la transición ecológica, con lo cual tienes dos almas populistas en batalla por el futuro de la política del país. Y el establishment, que es lo que ha ganado el, ¿no?, Biden, es el establishment básicamente demócrata, pues tiene un discurso que tiene muchos problemas, esto sucede en Europa también, para dibujar una idea de sociedad. Tiene muy difícil venderle a la gente un proyecto de sociedad porque no se sabe muy bien, quieren volver al pasado, ¿no?, a la normalidad, pero no se sabe muy bien a qué se parece eso en un mundo que primero con la crisis financiera de 2008 y ahora con la pandemia, ¿qué quiere decir la normalidad? ¿A qué normalidad vamos a volver, ¿no? Hay que rehacer el contrato social y aquí está en efervescencia esa batalla entre dos populismos, uno de izquierdas y uno de derechas, para definirlo. Así que es justo. Se está definiendo aquí, ¿no? Por eso es tan interesante el momento político aquí también. Claro, o sea, has triunfado, dando populismos. Además, tienes el ejemplo solo poniendo la tele. Pero ¿no te pica por dentro, precisamente por a lo mejor propia inquietud científica, el haber podido estar en el Congreso ahora como diputado, teniendo al grupo parlamentario de Vox, viendo la deriva absolutamente loca del Partido Popular, viendo todas las cosas que cada día nos pone Díaz Ayuso en los medios de comunicación y todas las locuras, ¿no te gustaría estar viviéndolo aquí también? Pues si te digo la verdad, a veces siento casi alivio, es decir, menos mal que yo no tuve que vivirlo en primera persona, pero también te digo que desde lejos
duele mucho, ¿no? Duele ver, por un lado, cómo cae el nivel de la política, ¿no? Al mismo tiempo que se enfervoriza esta derecha recalcitrante que está en una actitud, bueno, pues con un talante además claramente antidemocrático ahora mismo, ¿no? Entonces duele verlo desde lejos. En cierto modo me siento afortunado porque dentro de todo, en su día, sobre todo en la legislatura que compartimos, no es que fuera fácil, pero por lo menos había cosas que no se escuchaban así todavía, ¿no? Y esto muchas veces lo discutimos. Yo me acuerdo de discutirlo con gente de Ciudadanos allí, ¿no? El drama del liberalismo español, que cada vez que han tenido un momento de auge, al final han sido aplastados por la reacción, ¿no?, conservadora de la extrema derecha, y ellos les blanquearon, les abrieron el camino para que llegaran hasta ahí, ¿no? Es un error histórico de un partido que quería ser como la regeneración del liberalismo en España y que ha acabado siendo la antesala de un nuevo golpismo, ¿no? Entonces, lo veo, si te digo la verdad, lo veo con mucha preocupación desde lejos. Me duele verlo. Duele y preocupa. Tuvimos, ahora pondremos un trocito porque es un discurso brillante, un discurso de despedida del Congreso cuando te fuiste, que fue pues aplastante y probablemente de los mejores discursos que se han escuchado en la Cámara. De hecho, fue como te presentó cuando tuvo que presentarte Tony Valero en el programa anterior. Recibieron todos. La derecha recibió muchísimo, los nacionalistas recibieron, recibió el Partido Socialista y, si no te cuidamos, recibe nuestro grupo también, seguro. Fue un discurso tremendo. Pon el vídeo. Españoles, pero tanto, que les sobra en España quienes vienen de fuera, quienes tienen otra relación, las mujeres que deciden sobre su cuerpo, las feministas que no quieren que las violen ni las maten, los colectivos LGTBI, salvo que sirvan de atrezo para tapar las banderas franquistas, ¿verdad, señor Rivera? Quienes quieren recuperar los restos de sus familiares asesinados por la dictadura. ¡Qué manía de desenterrar huesos! Los independentistas, claro, enemigos de España, aunque sean 2 millones, ¿qué van a hacer con ellos? Todos a la cárcel. Quienes hablan en su lengua y quieren que la aprendan sus hijos, adoctrinados en las aulas, dicen, porque la escuela pública adoctrina, pero la Iglesia, con el dinero de todos, no. Los populistas, ¿con qué coraje, señor Rivera, sigue usted pronunciando esa palabra después de su pacto de gobierno en Andalucía? Debería darle vergüenza. Tan españoles que en su España solo caben ellos y la ven llenas de enemigos, golpistas y totalitarios. ¿Sabe, señor Rivera, quiénes son totalitarios? Quienes hacen listas con los nombres de quienes defienden la vida de las mujeres asesinadas por el hecho de serlo. Y al señor Abascal le decimos que España es mejor que sus ideas, que la lucha del feminismo es justa e imparable y va a hacer de este país un lugar mejor, y que vaya apuntando nuestros nombres, los nombres de millones de hombres y mujeres que le van a cerrar el paso al odio y la violencia que él preconiza y que ustedes amparan. ¿Sabe, señor Casado, quiénes son los traidores, los felones, los enemigos de la patria? Son quienes han usado la sanidad, la educación, el agua, las obras públicas, hasta las funerarias y la visita del Papa, ya hay que ser mal católico, para saquear el Estado. Impresionante, y podría repetirse hoy perfectamente en el Congreso, porque no ha cambiado demasiado la situación, sino que se ha agravado bastante. Por cierto, no hiciste una rueda de prensa como el señor Rivera cuando volvió a trabajar en la vida civil. Muy mal, ¿sabes? Eso es lo que hay que hacer cuando uno sale de la vida pública. No, nos preguntábamos porque este corte es maravilloso y no podíamos poner toda la intervención, pero es verdad que has dado para unos y para otros. Siempre has mantenido una posición muy firme y siempre has, cuando has tenido que darle a cualquiera, no te has cortado. ¿Has hecho muchos amigos en el Congreso con esta actitud? Pues hice unos cuantos, y esa cosa que siempre desde fuera cuesta entenderlo, pero que desde dentro tú lo sabes bien también, pues una vez que pasas tantas horas ahí dentro, y además la política tiene mucho de teatro también, de performativo, ¿no? Pues cuando estás en las horas muertas, pues hablas con el adversario, con el contrincante, con el de enfrente, y con muchos me llevé muy bien. Además, como yo estaba en exteriores y me tocó viajar a conferencias, a cumbres parlamentarias, etcétera, internacionales, pues claro, viajas con gente, pues en mi caso, pues del PP, de Ciudadanos, del PSOE, que a veces con los del PSOE era más difícil incluso al principio, porque el plano personal. Y pues sí, pues no sé si amigos creo que no, pero por lo menos sí había como relaciones bastante,
bastante sanas y bastante cordiales. Luego nos dábamos fuerte y flojo, o sea, sí, sí. Pero creo que mantener la humanidad es un requisito democrático, ¿no? Poder también reconocer los valores de tu adversario. O sea, yo respeto las ideas de quien tengo enfrente siempre y cuando respeten el juego democrático y las normas básicas, ¿no? Entonces, sí conocí gente interesante, la verdad. Sí, hubo algunos muy interesantes. Y por lo que decías del PSOE, ¿cómo valoras la gestión de la crisis, bueno, del COVID-19, de la pandemia y los principios que se están viendo de la crisis económica que apunta a consecuencia de la crisis sanitaria por parte del gobierno de coalición? Y concretamente, ¿cómo crees que está ahora mismo la ilusión que se despertó cuando por fin se consiguió el gobierno de coalición? ¿Qué daños o qué no daños ha podido tener esa ilusión después de estos últimos dos meses, sobre todo, que han sido momentos muy duros? Hombre, es un momento muy difícil. El país está viviendo una situación dificilísima, durísima, y tenemos que ser conscientes de la seriedad que se implica, ¿no? Es un momento de duelo por los compatriotas que hemos perdido y es durísimo. Claro, yo lo veo desde fuera y fíjate, en el estado de Nueva York, tiene 20 millones de habitantes, la mitad de España. Y tiene los mismos costes que el país. En Estados Unidos la situación es desastrosa, no existe. Entonces yo la comparo y evidentemente España está viviendo un momento muy difícil, pero que ha habido un gran esfuerzo hecho por millones de personas que han sacrificado, que han puesto todo lo que tienen, lo mejor de sí mismas para salir adelante como país. Creo que efectivamente estamos saliendo adelante. Y los errores, pues evidentemente, claro que hay errores, pero fíjate, los errores se han reconocido en vivo y en directo. O sea, cuando se ha rectificado para hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que la gestión de la crisis en España se ha hecho lo mejor que se ha podido, razonablemente bien, que se está saliendo, y lo importante ahora es enfrentar la fase de la reconstrucción económica y social de nuestro país sin dejarse distraer por quien quiere hacer de esta tragedia una oportunidad política, que quiere sacar rédito de ella como sea. Es normal que haya gente que esté dolida, que tenga miedo, que esté preocupada, pero la responsabilidad del gobierno, el gobierno legítimo, del gobierno democrático de España, es sacar al país adelante. Es trazar un horizonte para la reconstrucción, para construir un país más justo que el que teníamos antes, ¿no? Esa es la mejor manera de entrar a hacerlo. Y yo creo que estamos en disposición y en capacidad de hacerlo. Es tremendo que a este gobierno le estallara esta situación tan pronto, ¿no? Sin avisar, pero el mundo entero está igual, ¿eh? O sea, que la gente que mire fuera, mire la situación de nuestros vecinos, de nuestros países europeos, es el planeta entero que está en una crisis existencial casi. Y diría que tenemos la suerte de tener un gobierno que va a intentar la reconstrucción desde una sensibilidad y un espíritu de democracia, de justicia social, de redistribución de la riqueza, de que nadie se quede atrás, que desde luego en el país en el que yo vivo no es así, ¿eh? Y recordemos que este es el modelo de muchos de los exponentes de la derecha en España, ¿no? Que miren al Brasil de Bolsonaro, que miren a los Estados Unidos de Donald Trump para ver a qué se puede parecer la alternativa a la gestión por parte de un gobierno progresista y que proteja a quienes lo tienen, ¿no? Esa es la tarea por delante. Y hay que empujar al gobierno para que lo haga. No hay que decir a todo que sí, hay que empujar para que la respuesta de la crisis sea justa y equitativa. Casi nada. Casi nada, pides. No, pero abundando en no solo en las tareas que como gobierno se tienen y el reto por delante de mantener esa ilusión de que es posible reconstruir y buscar una alternativa para tener un país más justo, o sea, que nos ocurra justo lo contrario que cuando la crisis de 2008, es decir, que salgamos siendo mejor sociedad y cuidando más a las nuestras. Frente a eso hemos tenido una actitud de la derecha, bueno, la has visto, ¿no? Que ha salido en todos los medios y si has seguido un poco la actividad parlamentaria, los discursos en tribuna han sido un verdadero horror, con llamamientos incluso a alzarse contra el gobierno, llamamientos a golpes de Estado. Pero dentro de todo eso, lo que más se está quedando en la sociedad, y yo querría que me valoraras eso concretamente, es que ha quedado una suerte de sensación de que son ineptos, son unos terraplanistas estúpidos, no saben lo que hacen, nos lo ponen fácil para pensarlo, todo hay que decirlo, porque algunas declaraciones de Díaz Ayuso o el señor Trump instando a beber lejía dan para eso.
pero es realmente ineptitud lo que hay detrás de esas declaraciones, de esos bulos, de esas puestas en escena tan burdas, tan alejadas de la ciencia, incluso diciendo directamente no se parapeten ustedes en la ciencia, ¿no? Como un insulto hacia el gobierno progresista. No, no es inocencia ni es ignorancia. Fíjate, un ejemplo de aquí, en Estados Unidos, quien está dirigiendo las protestas, que son iguales, ¿eh? O sea, es una especie de rebelión contra la realidad y contra el conocimiento, ¿no? Que protestan contra el virus, contra lo que está sucediendo, ¿no? Pues que es como protestar contra una sequía. Bueno, no, ni siquiera, porque la sequía se puede ver al cambio climático, pero te quiero decir, quien está dirigiendo esas protestas aquí es Donald Trump. Es decir, el presidente del gobierno es quien está dirigiendo las protestas contra la gestión de la cosa, ¿no? Eso te dice que es una operación política orquestada y planificada para generar, bueno, pues una movilización radical para utilizarla en provecho político propio, básicamente. Esto es una operación intencionada y orquestada, en el caso de España, para derrocar al gobierno, no para dar una mejor solución, no para resolver ningún problema, no para afrontar ninguna de las urgencias del país, sino para intentar sacar un rédito político en el corto plazo. Yo creo que es una estrategia profundamente equivocada. Creo que la sociedad española es mucho mejor que esa pulsión de muerte casi, ¿no? Y creo que se lo va a hacer pagar. Puede que les haya permitido enfervorizar y radicalizar al espectro político de la derecha, puede que haya más gente en posiciones más radicales y más movilizada. Creo que es normal también que hay que hacer un esfuerzo para entender a una parte de la gente que siente ira o que puede sentir frustración o miedo o incertidumbre, y creo que el gobierno debe no solo rendir cuentas, sino aportar soluciones, pero creo que como estrategia política de la derecha española está destinada a fracasar. Creo que puede enfervorizar a su base social, pero que eso no es ofrecer un proyecto de país y eso no es ofrecer una alternativa. No, desde luego no es hacer oposición, sino es intentar tumbar y derrocar a un gobierno. Está en su ADN, está en su cultura política, pero creo que España va a poner a cada cual en su lugar y va a ver quién está intentando buscar una solución para aportar respuestas a la gente con todas las críticas que se puede hacer, que además hay que hacerlas porque para eso vivimos en una democracia, ¿no? Y quién está intentando sacar rédito de la manera más irresponsable y te diría que hasta ruin. Yo desde aquí lo veo y digo, pero que, o sea, con las banderas españolas, es decir, están intentando apropiarse de una identidad colectiva, de la nación, de la patria, para utilizarla como un palo para pegarle en la cabeza a cada vez, lo decía en el vídeo ese, ¿no? ¿Cuánta gente les sobra? Cada vez les sobra más gente en su idea de España. Reivindican mucho España, pero una España, esa sí que es la España vacía, ¿no? La España de la derecha sí que está vacía. Está vacía de españoles y españolas. Quieren una España sin su pueblo, no quieren al pueblo de España. Eso es así, a los pueblos de España, ¿no? Se lo van a hacer pagar, se han equivocado. Ojalá. Porque la realidad es que, o sea, hay una preocupación latente. Es decir, puede ser que en España, y ojalá ese análisis sea el certero finalmente, que se le haga pagar. Pero veíamos en estos días cómo a Salvini le ha salido una derecha más derecha aún que él, liderada por la señora Meloni. Claro, la deriva extrema del PP, Vox, las derechas más derechas de Italia, Bolsonaro, Trump, Orbán, bueno, toda la playa de líderes populistas de extrema derecha, basadas además en posiciones anticientíficas, terraplanistas, negacionistas, es decir, o sea, como una especie de cómputo de todos los horrores frente a la modernidad, ¿no hay una sensación de que realmente se está construyendo una nueva internacional fascista? Claro, yo creo que lo que está sucediendo es que ha colapsado el orden mundial de la globalización. El orden neoliberal, la fase neoliberal, la posguerra fría, ¿no? Dirigida por Estados Unidos y con el pensamiento único neoliberal y con esa estructura de integración económica absoluta, sociedades de mercado cada vez más con menos protecciones, etcétera, ha colapsado. Empezó a colapsar en 2008 con la crisis financiera y ahora pues ha saltado por los aires lo que quedaba de eso, ¿no? Entonces, la cuestión es, lo que está en disputa es la reacción política ante eso. Nosotros lo leímos bien en 2014, creo, y hubo desde 2011 pues un intento de articular una reconstrucción progresista, ¿no? Un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, un nuevo estado del bienestar para el siglo XXI, si quieres. Lo que implicaba pues reinventar nuevas opciones políticas de la izquierda, ¿no? Y al mismo tiempo ha habido un intento paralelo
desde la derecha y tenemos unas nuevas, esta nueva internacional reaccionaria, son formas novedosas, algunas de ellas políticamente muy inteligentes, o sea, creo que no todo es la caricatura de negar ¿no? que la Tierra sea redonda, sino que hay muchas veces gente haciendo lecturas muy inteligentes de cómo aprovechar el hundimiento de la globalización para generar proyectos políticos basados en identidades muy agresivas, en un repliegue, ¿no?, sobre ideas de soberanía extraordinariamente reaccionarias, machistas, racistas, clasistas, y esos proyectos están en auge. No nos engañemos, el momento no es bueno. Parte de lo que decía Bernie Sanders aquí representaba un parteaguas, una oposición. Imagínate si en el gobierno de Estados Unidos hubiera un socialista, ¿no? Yo muchas veces, de manera provocadora, jugaba con esta idea, ¿no? Imagínate una idea de atlantismo democrático, una relación entre Estados Unidos y Europa basada en la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. No ha sucedido y quien está es Trump al mando y eso se nota, claro, eso refuerza la deriva derechista. Por eso es tan importante lo que está sucediendo en España en el gobierno, porque somos de los poquitos que hemos conseguido que esa rearticulación progresista tenga capacidad de ser un dique de contención frente a ese repliegue reaccionario. Por eso tenemos la responsabilidad de tirar para adelante, de aguantar y de ser un faro también, ¿no? Ser un ejemplo de que se puede hacer. El sur de Europa tiene que convertirse en un ejemplo de que no es un destino trágico. No tenemos que caer en manos de la extrema derecha y de esta especie de estado de naturaleza, de guerra de todos contra todos. Podemos salir en clave de solidaridad y de justicia social del lío en el que andamos metidos como humanidad, ¿no? Claro, pero vamos a ver, si me podéis poner en producción un vídeo, porque la pregunta es cómo combatimos, o sea, cómo la batalla cultural con eso enfrente. ¿Y las manipulaciones de embriones? La verdad que no tengo mucho conocimiento sobre eso. ¿No cree que hay que impedir que los inspectores de la agencia tributaria cobren más en función de lo que recaudan? Pues es algo de lo que no he reflexionado hasta ahora que me lo preguntan. Macron en Francia ha aprobado una ley para la reducción de impuestos, para atraer a las grandes empresas de la City. Si fuera presidente, ¿qué haría usted? Y remata, un abrazo, viva España. Pues viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta, pero lo otro sí va a quedar sin respuesta. Creo que no es responsable que yo aventure una contestación sobre algo en lo que no he pensado más de 5 segundos. Una pregunta para Rocío Monasterio, pero bueno, se la traslada a usted. ¿Medidas para simplificar las licencias de edificación? Pues yo se la trasladaré a Rocío Monasterio y trataremos de darle una respuesta personalizada. Anda que si contesto esto... Es verdaderamente difícil. La batalla cultural la estamos dando con un señor que sí, esto fue en campaña, en uno de los actos y debates de campaña, ha conseguido 53 diputados. Ha entrado con 53 diputados al Congreso. Sí, porque la clave es que nos dice, no, yo esto no sé qué contestar ni voy a contestar, pero viva España. Y aplaude, ¿no? Porque genera dispositivos de movilización y de identificación política basados en pasiones, basados en valores, algunos de ellos percibidos como nobles, ¿no? Porque, digamos, el amor por tu patria no es un valor noble en origen. Todos queremos que, ¿no?, nuestra comunidad política le vaya bien y sentimos orgullo de dónde somos y todo eso, ¿no? Es movilizarlo políticamente en una clave agresiva contra otros, como reacción también, digamos, a todo el proceso de conflicto en Cataluña y todo eso, pues ha generado una base social que vive esa hipermovilización identitaria fundada en un discurso de odio también, un discurso de demonización política del otro que, ya te digo, pueden ser los catalanes, pueden ser los vascos, los comunistas, los socialistas, las mujeres, las feministas, los menas, los inmigrantes, y es que cada vez son más, ¿no? Entonces, tú generas como esta especie de máquina de generación de odio al otro, al diferente, y creas una identidad excluyente a la que lanzas vivas permanentemente. Y con eso construyes tu posición política, ¿no? Es una posición profunda y esencialmente antidemocrática, pero claro, no vale con denunciarlo. Tenemos que ser capaz de proponer una identificación y una identidad política más fuerte, más convincente y que sea capaz de interpelar. Nosotros decíamos, ¿por qué en España no hay extrema derecha durante mucho tiempo, ¿no? Porque el 15M nos vacunó y porque la sociedad española es moralmente progresista y tal. Bueno, pues ya están ahí. Tenemos que ganarles con el proyecto, con la palabra, con la pedagogía, con la educación, con el programa y ahora con el gobierno. Tenemos que demostrarlo en la realidad, ¿no? Que la gente vea para qué servimos y que ofrecemos un país mejor.
pues habrá que hacerlo, ¿no? Porque es uno de los debates que hay ahora mismo, además, ¿no? Hoy se decía mucho en redes, no podemos poner la bandera porque nos la han robado, algo así, ¿no? Venían, o sea, como la apropiación de determinados símbolos, desde luego, evidentemente, la bandera como uno de los símbolos que se apropian más. Y en general, sobre qué hacer, cómo contestar, si hay que visibilizarles, si hay que ignorarles, si... Y resolver esas dudas tendrá mucho que ver con resolver cómo ganamos la batalla cultural, ¿no? Las claves que tú decías y en lo concreto aquí, cómo se enfrenta pues una semana de movilizaciones de extrema derecha en la calle que de primeras da mucho miedo, evidentemente. Sí. Más allá de que sean todos estén convencidísimos, o sean los fascistas redomados o sea gente que, bueno, que pasaba por allí, que al calor debido a España, pues se suma. Hace años, y esto tiene que ver con este auge de la extrema derecha, hace unos años fuiste a Mauthausen al acto de homenaje que hacen el 5 de mayo por la liberación del campo. Diste un discurso muy bonito que, si producción me lo pone. Pero este mismo símbolo y el hecho de que estemos aquí atestigua y testimonia también de lo contrario, de esa formidable resistencia de quien se resiste, de quien se niega a olvidar, de quien hace el primer deber democrático, el primer deber patriótico, incluso diría, honrar la memoria, honrar la vida de aquellas personas que hicieron de España un nombre de democracia, de libertad, de justicia social y de república. Así que con ese deber, con ese profundo honor que implica también estar aquí y representar a muchos y muchas de mis compañeras, sencillamente diré eso, honor a los antifascistas españoles, honor a todos y todas las deportadas, honor a todas las víctimas del nazismo y del fascismo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bienvenido ahora, Mauricio Valiente. Sin antifascismo no hay democracia. Yo creo que esa era una consigna que salió de la Segunda Guerra Mundial y durante generaciones se ha tenido muy clara y que parece que ahora mismo hay una cierta pérdida de esta cuestión, ¿no? Utilizan la democracia para decir que, oiga, tengo mi derecho a ser un fascista, cuando era un gran consenso que existía en Europa, en el mundo. ¿Cuántas más políticas de memoria crees que hacen falta para evitarnos la situación a la que hemos llegado ahora mismo con un auge de la extrema derecha que impugna justo todo esto de lo que estábamos viendo y en algunos casos ya extremos es negacionista incluso de los hechos de la Segunda Guerra Mundial? Claro, la memoria es importante, hay una disputa sobre la memoria, porque lo que hemos visto es que la extrema derecha en toda Europa trae su propia memoria, ¿no? La memoria adulterada del pasado, un relato alternativo, ¿no? Entonces, hay que ir más allá. La memoria es fundamental y es un, lo decía en el vídeo, ¿no? Es un deber, es el primer requisito de cualquier demócrata para recordar lo que pasó. Pero hay que ir más allá, creo. Y hay una cuestión que, ¿en qué se basaba ese concepto antifascista? En el Estado social, en el Estado del bienestar, en una sociedad democrática. La crisis del Estado social viene de la mano con la crisis de la memoria en Europa. Pues por eso las dos cosas van de la mano, ¿no? Tener memoria para recordar, pero también construir un Estado social del siglo XXI. Es la mejor manera de fascismo, es hacer que sus bases sean imposibles. El fascismo brota de las heridas, de la cuestión social, siempre, siempre. Por eso, tapar la herida social es la manera de quitarle el aire al fascismo. ¿Crees que tuvo mucho que ver la crisis de 2008 en el auge de todos los populismos de extrema derecha? Claro. Si eso se ve, lo ves en los resultados electorales, hay una correlación directa. Es la implosión del sistema de la globalización avanzada hace que esté en disputa la respuesta política. Entonces, ahí surgen esas dos almas a las que me refería antes, ¿no? Y entre medias tienes el establishment, sea Biden o sea Macron, intentando pelear por mantener el statu quo, pero que no se sabe muy bien hacia dónde va. No tienen capacidad de dibujar una idea de sociedad porque es de restaurar la normalidad. ¿Pero qué normalidad? Si llevamos 15 años donde esa normalidad no existe ya, si nadie puede proyectar a futuro a qué se parece la globalización, ¿no? Entonces hay una respuesta progresista y una respuesta reaccionaria. Y van a seguir estando en disputa. Salieron reforzados de esa crisis y se nutren ahora mismo. ¿Por qué están envalentonados ahora? Están envalentonados porque el mundo se va de cabeza a una profundísima crisis socioeconómica. Y en esas condiciones es donde brota el fascismo. Pero pues, de ahí nuestra responsabilidad, es ofrecer una alternativa democrática. Para la representación de una sociedad más justa,
Y yo estoy convencido que en nuestro país, no solo en nuestro país, pero en España en concreto, somos más. Somos más. La sociedad española prefiere una sociedad tolerante, democrática, igualitaria, plural, justa, que el proyecto excluyente, racista y machista que ofrece la extrema derecha. Tenemos que construirlo. Gran reto. Otro de tus momentos más conocidos, y porque además fue el tema estrella en la 12 legislatura, fue cuando se debatía la autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela, a quien, por cierto, últimamente vimos exigirle a Maduro medidas contra el coronavirus. Se ve que es presidente, pero no para todo. Las medidas que las tome el presidente de verdad. Aquí realmente no está ahora mismo en agenda política. Igual que en aquel momento podíamos saber dónde estaba cada tropa situada en cada momento, aquí la derecha ha resucitado a ETA. Me ha parecido mucho más interesante y más fresquito hablar de ETA y vincularlo a todos los debates del estado de alarma que hablar de Venezuela. Sin embargo, la situación en Venezuela sigue siendo bastante preocupante y, sobre todo, geoestratégicamente, lo que significa América Latina y la correlación de fuerzas que hay. Una valoración, primero, te pedimos de la situación de Venezuela y cómo ves, cómo ha ido evolucionando estos últimos meses desde que, bueno, pues la última vez que interviniste con la autoproclamación de Guaidó. Bueno, lo primero, eso, qué profundo error fue aquel. Qué profundo error fue aquella ola, ¿no?, de reconocimientos internacionales orquestada con el objetivo de derrocar el gobierno, pues lo que no habían conseguido por las buenas, pues intentarlo por las malas. Era una estrategia que estaba mal concebida, incluso para sus propios objetivos, y que era evidente, y que el gobierno de España participara en eso fue un error, lo dijimos alto y claro, y la realidad lo ha demostrado. Era un absurdo diplomático, era tremendamente peligroso, y ya ves tú para lo que ha servido, o sea, para lo que ha servido. Ahora, de hecho, nadie sabe muy bien cuál es la situación, o sea, ¿qué gobierno reconoce España ahora, o la Unión Europea? ¿A Guaidó? ¿Qué va a hacer Guaidó para enfrentar la crisis del coronavirus? Pues eso. Hace poco leímos en una muy buena investigación y oímos lo que había sucedido con el último intento de golpe de Estado, ya con empresas de mercenarios norteamericanas contratadas por la oposición venezolana para intentar asesinar, digamos que ya es una novela de serie B, ojalá no de John le Carré, sino de una mala copia de aquello, y además son profundamente incapaces de hacerlo. La situación sigue siendo muy mala, lo dijimos una y otra vez, la única manera de poder encauzar una solución que lleve al país a una situación mejor de la situación en la que está, que es muy difícil, pasa por el diálogo, la mediación y la negociación democrática, internacional. La comunidad internacional ha fallado al pueblo venezolano porque no ha sido capaz de aportar ningún mecanismo, ningún cauce para poder redirigir el profundo conflicto y la profunda crisis que vive el país hacia un escenario de solución. Se está enquistando la solución, pasan los años y la comunidad internacional ha preferido participar de esquemas golpistas antes que ofrecer, que es lo que pidió el Papa, lo que pidió Mujica, lo que pedimos nosotros una y otra vez, y nos demonizaban por eso, porque no les importa, yo se lo dije una y otra vez, no les importa la situación en Venezuela. Como mucho les importa el petróleo y las empresas, pero no les importa la situación que viven los venezolanos. Lo que les importa es sacar, una vez más, sacar rédito político. Lo hicieron, les fue muy útil, ¿no?, utilizando Venezuela para criminalizarnos, para demonizarnos, pero era todo por un, digamos, interés de corto plazo en política nacional. Y ahora se les ha olvidado, pero descuida que volverán, ¿eh?, en cuanto se les pase, porque es que además son poco creativos. O sea, en España por lo menos ha habido derecha muy inteligente en la historia, ¿no? Ha habido gente que es ilustrada, capaz, pero estos es que son, tienen, una vez se lo dije, son como los malos futbolistas que solo tienen un regate. Estos tienen dos, es Venezuela, ETA, Venezuela, ETA, a veces los dos, ¿no? Como de viva España, pues esto es que son es ceros y unos, es rudimentario. Ojalá tuviéramos una derecha ilustrada, ¿no?, capaz de presentar un proyecto de país alternativo. Si es que a mí me encantaría, yo estaría deseando pelear porque estoy convencido que el mío es mejor, pero es que estos ni siquiera lo tienen. ETA, Venezuela, ya está. Sí, sí, incluso para hablar del mantenimiento, ¿no?, del estado de alarma. No tiene absolutamente nada que ver. Pero ¿cómo es la situación? Quiero decir, eso fue una estrategia, no les salió bien en el caso de Venezuela, porque lo que han abocado es a una situación mucho más caótica, pero sin embargo la correlación de fuerzas sí está cambiando en América Latina. Y sí, o sea, está en disputa Venezuela precisamente por eso. Para quien no sepa, mapa, ¿cómo está América Latina?
de correlación de fuerzas. Pues está mal. A ver, hay una parte que es natural, que son los ciclos políticos, pues tienen su propia temporalidad, y entonces vienen, se agotan, también eso forma parte del ciclo de la política y la ola, la gran ola de transformación histórica, ¿no? Es un proceso de cambio que marcará el futuro político de América Latina, esos 15 largos años de gobiernos progresistas en todo el continente. Bueno, pues cada uno de esos procesos tiene su propia historia, tiene su propio desgaste también, tiene sus propios errores también y tiene sus propios adversarios y enemigos. Entonces, por causas diferentes, cada uno de ellos, pues bien, fue viendo su propio final, ¿no? Y el siguiente ciclo ha sido un ciclo de reflujo y de aparición de nuevos movimientos reaccionarios, del cual el Bolsonaro de Brasil pues es como la punta de lanza de eso, ¿no? Pero en general América Latina vive un ciclo conservador con una mezcla de victorias electorales, democráticas, normales y de pues tradición de golpista y de levantamiento, pues como lo ha intentado en Venezuela y como lo consiguieron en Bolivia recientemente, por ejemplo, ¿no? Hay dos cortafuegos, dos baluartes, que son el gobierno de México, que está viviendo un proceso complicado también, porque México es un país que tiene una situación, sobre todo con la crisis de seguridad, ¿no? En el sentido de que es un Estado que no tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Y que tiene una crisis, hay partes del territorio que no controla el gobierno, ¿no? Entonces, López Obrador tiene un desafío muy grande para intentar resolver la cuestión securitaria a través de la redistribución de la riqueza. Es difícil, lleva solo un año, tiene tiempo, y luego Argentina, que ha vuelto a erigirse como, ¿no? Como faro, referencia progresista. Entonces, tenemos los gobiernos de Argentina y de México contrapesando una ola, un reflujo conservador en el continente. Lo más dramático, diría, que es la crisis existencial de los procesos de integración. Todos los procesos de integración regional, de cooperación política, etcétera, están en crisis, uno detrás de otro, y eso va a ser difícil recuperarlo. De hecho, la crisis del coronavirus se nota. El continente no tiene ahora las estructuras de respuesta coordinada que tenía hace unos años. Y la izquierda tiene que rearmarse ideológicamente, tiene que renovarse, que oxigenarse, que ser capaz de sacar lo mejor de la herencia de estos años y reformularlo a futuro. Y hay movimientos muy, muy esperanzadores, muy interesantes lo que ha sucedido. No consiguieron ganar las elecciones por poco, pero, por ejemplo, en Perú, o con Verónica Mendoza, o en Colombia, con Gustavo Petro, en las últimas elecciones, países que además habían quedado fuera de esa ola de transformación socialista, están elaborando, ¿no?, los mimbres de una nueva izquierda hacia el futuro en Chile, con el Frente Amplio, con lo cual creo que la situación se mueve, es dinámica y hay que reformular un proyecto de transformación social, que es lo que se está haciendo en cada uno de los países para la década que viene. Es normal, pues en la historia pues hay ciclos de expansión y ciclos de reflujo, pues estamos viviendo ese reflujo. El problema es que en los ciclos de reflujo, pues las mayorías sociales en el continente pues sufren mucho y es lo que está sucediendo, ¿no? Pero claro, bueno, yo soy optimista respecto al futuro. Pues ojalá. Es que es una cosa curiosa, que lo hemos hablado muchas veces. Nuestra generación, los últimos años, todos nuestros referentes eran de América Latina, prácticamente todos, ¿no? Veíamos con expectación que ocurría en Bolivia, a Mujica en Uruguay, que ocurría, bueno, pues en los zapatistas, o sea, todo estaba ocurriendo en América Latina y teníamos una sensación de que en Europa no pasaba nada y que realmente el germen de esa nueva izquierda y quizá esa nueva internacional partiría allí. Y, sin embargo, quizá uno de los países más esperanzadores para la izquierda internacional, o por lo menos que estamos siguiendo con más expectación, es Estados Unidos, donde el Partido Demócrata ha crecido un ala de izquierdas y mucho más progresista de lo que había tenido prácticamente en su historia, a partir de Bernie Sanders o Alexandria Ocasio y algunos perfiles muy potentes. Probablemente Ocasio sea el paradigma ahora mismo de nuevo faro, que decías tú antes, de nuevo faro de la izquierda a nivel internacional, por supuesto, en Estados Unidos. Por cierto, que no deja de ser curioso que lo ha hecho con un discurso muy equilibrado, en tiempos en que se habla tanto sobre las trampas de las diversidades, sí o no, ha hecho un discurso muy equilibrado, por una parte, profundamente obrerista y de clase de toda la vida tradicional, pero incorporando la perspectiva ecologista, feminista y racial de una manera muy interesante porque las ha interrelacionado las dos. Todo apuntaba que podía haberse dado un vuelco, al final el candidato no ha sido Bernie Sanders y, por tanto, pues el vuelco no será tan grande en el Partido Demócrata, pero en cualquier caso yo creo que los pilares están ya puestos. La gran pregunta es, y además creo que tú lo apuntabas en un artículo recientemente, ¿está preparada la izquierda norteamericana con toda la disgregación que tiene, la falta de organización y de organicidad que tienen
los movimientos sociales y tiene las nuevas formas políticas emergentes, ¿aguantará lo que viene? ¿O por dónde tendría que ir para poder aguantar? Si, sobre todo la parte organizativa y cómo interrelacionar todas las luchas, que son muy diferentes. Están muy Sí, antes lo mencionábamos, ¿no? Como esa larga tradición. O sea, no olvidemos que, digamos, este es el país también del primero de mayo, este es el país de con una tradición sindical fortísima, este es el país de, digamos, del movimiento antiglobalización, de las movilizaciones con Seattle, de Occupy Wall Street. O sea, que hay una larga historia, una larga tradición de la izquierda que ahora está en efervescencia. Y la gran pregunta ahora es, ¿qué pasa después de Bernie Sanders, ¿no? ¿Qué pasa una vez que se ha perdido esta oportunidad histórica? Que es verdad que es una tragedia porque realmente las condiciones, y si estas elecciones, si las primarias hubieran sucedido después de la crisis del coronavirus y no antes, probablemente el escenario habría sido muy distinto, porque cosas como, digamos, el colapso del sistema sanitario, el sistema de desempleo, todas las desigualdades profundas que, sobre las que Sanders construye su discurso y su campaña, ahora son una herida social abierta. Pero bueno, digamos, esa oportunidad no se ha podido aprovechar. Al mismo tiempo está en una situación de fuerza sin parangón en la historia reciente. El resultado de Sanders ha sido extraordinariamente bueno y efectivamente hay nuevos liderazgos, hay un rebrote de la movilización sindical, de las huelgas, instituciones culturales, una gran coalición que se está dando entre distintos movimientos sociales, que es como la izquierda aquí tiene que funcionar, porque digamos tienes efectivamente una tradición sindical y obrerista, pero al mismo tiempo tienes los movimientos de todas las minorías raciales, étnicas, culturales. Entonces, solo bajo la forma de una gran coalición de intereses puedes dar esa batalla, ¿no? Y se está dando sin una forma organizativa clásica, pero sí hay referentes jóvenes que apuntan a futuro y que tienen un discurso muy nuevo, sólido, prometedor, con una base social muy grande. Hay una gran fractura generacional en el país. Quien le ha ganado a Biden en las primarias han sido la generación de los baby boomers, la gente mayor que ha ido a votar en masa, y los jóvenes han votado menos, ¿no? Aunque ya digo que el resultado de Bernie Sanders ha sido muy bueno. Con lo cual, a futuro, el desafío es construir, pues eso, en realidad nos pasa siempre. ¿Qué ha pasado desde 2011? Hemos tenido estos grandes movimientos, nosotros fuimos uno de los primeros también, ¿no? Que tiene una gran efervescencia, una gran capacidad de surgen casi de la nada, generan estas, ¿no?, con esta novedad, estas nuevas coaliciones sociales que de pronto consiguen cosas que parecían imposibles, pero que tienen desafíos organizativos muy fuertes. Necesitas construir institución para poder permanecer, esta vieja frase peronista de que la organización vence al tiempo, algo que vosotros y vosotras conocéis muy bien, ¿no? La importancia de construir institución, de construir pedagogía, de construir formación, de construir cuadros que puedan, ¿no? La izquierda estadounidense va a tener que abordar, sobre todo en la fase posterior a Bernie Sanders, cuando pierde su liderazgo carismático, que es el que te permite llegar a gente en el país entero, que es intachable, inatacable, un hombre que lleva 60 años diciendo lo mismo, ¿no? Es un salvando las distancias porque todo es muy complicado, pero digamos, y vaya aquí el homenaje y no, hay paralelismos entre la figura de Julio Anguita y la de Bernie Sanders en el sentido de que representa la coherencia, ¿no? Intachable, la moralidad también, ¿no? Es muy difícil sustituir a una persona, un carisma de esas características, y el gran desafío va a ser organizativo. Es verdad que Alexandria está llamada a heredar esa posición, digamos, de ser el gran referente, pero hay que construir un sistema organizativo en un país que es muy complejo, porque es un país federal, con una profunda tradición liberal de checks and balances, ningún poder se concentra, ninguna organización es vertical, los partidos están vacíos, por eso tienen elecciones primarias, por eso puede Bernie Sanders presentarse y casi ganarlas, por eso las puede ganar Donald Trump, porque no son partidos como los europeos, ¿no? Rígidos, verticales. Entonces es un país complejo, muy plural, y la izquierda también lo es, muy heterogénea, y va a tener que construir dispositivos organizativos nuevos para poder sobrevivir a la fase de transición. Nunca ha sido tan fuerte como hasta ahora en las últimas décadas. Al mismo tiempo, por eso hace que la oportunidad perdida duela más, ¿no? Sobre todo porque parecía que estaba ahí, parecía que se podía conseguir y claro, el cambio habría sido monumental, no solo en este país, sino para el mundo entero. Imagínate unos Estados Unidos gobernados por Bernie Sanders. Habría sido otro planeta. Sí. Y lo habríamos agradecido toda la conformación de fuerzas de los países, porque no es... La situación es difícil y, bueno, veremos qué ocurre en las próximas elecciones estadounidenses. Me dicen que hay una pregunta de Tony Valero, coordinador de Izquierda Unida Andalucía, que estuvo con nosotros en el programa anterior y te ha dejado una pregunta para ti.
Hola Pablo, yo quería hacerte una pregunta a cuenta de la Unión Europea. Después del Brexit, después de la deslegitimación que tiene entre mayorías sociales, por ejemplo en Italia, a cuenta de sus políticas austericidas de la anterior crisis y que siguen preponderando en la orientación económica de la Unión Europea, después del crecimiento sostenido de las fuerzas ultranacionalistas en Europa del Este y la impronta que ya están dando en ese Parlamento Europeo, y con esta crisis del COVID, en la cual ha estado ausente en cuanto a la crisis sanitaria, y parece ser que en cuanto a la crisis económica y social, pues le cuesta muy mucho reconsiderar esas políticas austericidas del pasado. Apenas parece que suspenden temporalmente lo de la regla del déficit, pero para nada es una reconsideración de largo plazo, ni mucho menos atienden unas demandas de políticas expansivas claras que rompan pues con ese neoliberalismo austericida, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la gravedad de la situación a la que afrontamos, ¿consideras que la Unión Europea va a salir viva de esta crisis económica o por contra se va a quedar en el camino? Pues es una pregunta muy interesante y bien difícil, ¿no? No sé, no tengo la bola de cristal para ver qué va a suceder, pero es lo que está muy bien descrito lo que está en juego, lo que está en juego. Que se parece a lo que estaba contando antes, fíjate, la estructura como tal, la estructura de Maastricht, de la zona euro, esa idea de un gran mercado sin gobierno, un mercado sin una estructura política democrática que la gobierna, que es el sueño neoliberal, ¿no? Tenemos un gran mercado integrado, una zona euro con un banco central. Pero no tenemos ningún mecanismo político para gobernarlo democráticamente, para redistribuir la riqueza, la renta, para cobrar impuestos, digamos, no existe, es un sueño neoliberal. Eso ya salió muy tocado de 2008 y va a ser imposible que sobreviva al tipo de transformaciones que se están dando en esta crisis, ¿no? Cuando la brecha entre los países del norte y del sur se profundiza, esas asimetrías se incentivan, vemos a los países del norte cómo están salvando sus compañías bandera, interviniendo en los mercados. ¿Qué mercado único va a quedar después de eso cuando los países del sur no podemos, que hemos sido los más afectados, no podemos competir en la misma liga, ¿no? Pero al mismo tiempo, su desarrollo depende de nuestra capacidad de consumo, porque somos una zona económica integrada, con lo cual, si se hunde la periferia, se va a hundir el norte también. Lo que está en juego es, uno, si esa reconstrucción es posible, dos, cómo se va a dar. Y en eso tenemos las posiciones ortodoxas duras del norte, capitaneadas por Holanda y los Países Bajos, que básicamente no quieren ni oír hablar de ningún tipo de mecanismo de integración política o democrática, no quieren contribuir a crear un sujeto político nuevo y un sujeto económico nuevo. Tenemos los países del sur que piden la democratización de Europa, no pedimos solo solidaridad, no pedimos solo dinero, lo que pedimos es una democratización de esas estructuras, o lo que deberíamos pedir, ¿no? Para poder tener una Unión Europea viable, tiene que tener un proyecto político y social a futuro, que sea lo contrario de lo que diseñó Maastricht. Y luego tenemos el este, que está en una deriva autoritaria abierta y que lo que cuestiona son directamente la base del consenso de posguerra de derechos humanos, justicia social, básicamente. Con lo cual, son unas tensiones muy fuertes. ¿Quién va a decidir? Alemania, como siempre. Las correlaciones de fuerza europeas, Alemania pesa más que nadie y decidirá en función de. Parece que en las últimas semanas se ha desgajado del bloque del norte y está intentando resucitar el eje franco-alemán con su propuesta para hacer como una tímida federalización en la salida. Yo creo que ha entendido que el statu quo es inviable, que es sencillamente que reflotar la Europa de Maastricht, esa unión económica sin unión política, es imposible. Al mismo tiempo, no quiere un federalismo completo que haga que haya transferencias de norte a sur y que se cree una especie de sujeto político europeo, ¿no? No quiere el federalismo a través del desastre. Con lo cual, están intentando buscar un terreno intermedio. De Alemania dependerá, también dependerá de la movilización social y de cómo podamos pesar en esas correlaciones de fuerza. Por eso es tan importante que el gobierno de España y los gobiernos del sur, en este bloque del sur, avancen todo lo que se pueda, presionen todo lo que se pueda en una dirección democrática. No queremos, lo repito, no queremos, no es una cuestión de valores morales, no queremos solidaridad, no queremos ayuda. Queremos un proyecto político y económico coherente de conjunto que sea capaz de resolver los problemas que hay. Y eso pasa por una gran reconstrucción europea, un contrato social europeo para el siglo XXI, ¿no? Pues de redistribución del trabajo, de la riqueza, de la renta, de transición ecológica, un proyecto de sociedad. ¿Qué es Europa? ¿Hacia dónde va? Nosotros no queremos que nos paguen las facturas, queremos un proyecto, queremos participar en la construcción de un proyecto de futuro. Y eso por el momento no existe. Lo tenemos que plantear, ¿no? Desde el sur.
Porque va a ser la única manera de pesar en esa correlación de fuerzas. Dos, si esto no funciona, de tener un proyecto alternativo. Apuntar hacia una alternativa diferente, de una especie de repliegue desordenado en lo que representa Visegrado, ¿no? Soberanías reaccionarias, duras, las formas de nacionalismo que han llevado a Europa una y otra vez a la guerra y al colapso en su historia, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de articular esa alternativa democrática desde el sur. Sí, porque además es cierto que justo precisamente por la crisis del coronavirus o hay una alternativa armada en esa línea o la dinamización de la Unión Europea está servida. Es decir, en los países hay mayoritariamente un descontento y que además se puede profundizar lo que tú planteabas antes, ¿no? O sea, que al final son problemas sociales y son problemas de estructura económica. Si no da respuesta a la Unión Europea, yo aquí no quiero estar, ni para calar cada vez más y profundizando cada vez más esas posiciones rupturistas que enarboló en algún momento Italia o, por ejemplo, uh-huh, Hungría. La crisis de la Unión Europea, la salida del Brexit, que la salida del Reino Unido, lo que se llamó el Brexit, esta disputa entre Estados Unidos y China, se está hablando mucho en los últimos meses, sobre todo, sobre cuál va a ser el nuevo mapa de la hegemonía mundial. Si puede, es posible que la pierda Estados Unidos en un momento determinado y pase a ser de China o cualquier otro abanico de posibilidades, y teniendo en cuenta el papel que jugará algunos territorios que nunca contamos con ellos, pero que tienen su cierta importancia, como puede ser África o como puede ser parte de Asia. ¿Tú cómo crees que quedará el mapa geopolítico después de la crisis del coronavirus? Y bueno, así haciendo un poco de capitán a priori en este caso. Sí. Ha habido, creo que, un instinto de leer en esta crisis, decir, bueno, el mundo que salga de esta crisis va a ser un mundo ya dominado por China, ¿no? Es la crisis definitiva de Estados Unidos y el reemplazo del hegemón mundial. Yo soy muy cauto con eso porque creo que el crecimiento chino, el espectacular crecimiento chino, depende mucho, es muy dependiente de la estructura de la globalización que ahora está en crisis. Entonces, China puede sufrir, si sufre el sistema, si entra en crisis, es sobre todo el sistema de libre comercio, de las cadenas de valor integradas, etcétera, si hay una reterritorialización productiva, una fase, aunque sea transitoria, de desglobalización, China sufrirá. Eso no va a alterar las tendencias a medio o largo plazo. Vivimos una fase de transición, ¿no?, del peso geopolítico del mundo hacia Asia-Pacífico, y China tiene una estrategia, mientras que Estados Unidos no la tiene. Tiene una estrategia de abdicación del mando, en cierto modo, el repliegue, el America First de Donald Trump, el repliegue sobre sus fronteras con el que juega la ideología neoconservadora aquí, pues es una cierta abdicación del mando de la globalización, en cierto modo. Pero al mismo tiempo Estados Unidos también, aunque esté sufriendo tanto la crisis y vaya a salir con una crisis social monumental, pero los puntales de su hegemonía mundial, la hegemonía financiera del dólar, la hegemonía militar, por supuesto, la hegemonía tecnológica, que va a salir bastante reforzada también de esta crisis. Basta con ver las cifras de negocio de Amazon, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, es posible que en el corto plazo no se alteren en gran medida esas correlaciones de fuerza. Lo que sí se va a alterar es la distribución de poder en el mundo entero y las dinámicas que puede haber, sobre todo si hay una reordenación de los sistemas de producción y de comercio. Eso es un momento, el mundo, digamos, que ha vivido esta gran interrupción durante la pandemia. Hay que ver cómo retoma y hasta qué punto es verdad que se relocalizan industrias al norte global, hasta qué punto eso afecta el modelo productivo, el modelo energético, que se tiene que reordenar tras una monumental crisis también, y eso puede hacer que haya nuevas zonas de influencia en disputa entre los dos grandes poderes. Yo creo que vamos hacia un modelo donde va a haber dos superpotencias reconstruyendo los equilibrios permanentemente con nuevas zonas de influencia en disputa y probablemente con una crisis del sistema multilateral. Ya lo hemos visto durante toda la pandemia, ¿no? Las Naciones Unidas, etcétera, probablemente también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que va a estar en disputa. Entonces, vamos a una fase de desorden, de ajuste tras el shock. Y fíjate, Europa podría jugar un papel muy importante en esa fase de recomposición, pero está paralizada por su propia crisis, por sus propias contradicciones internas y no puede proyectarse hacia afuera. Europa solo habla de sí misma. Desde la crisis de 2008, si te fijas, Grecia, el Brexit, la pandemia, Europa solo habla de sí misma. Es como una especie de narcisismo que hace que cada vez pese menos en el mundo, cuando podría jugar ahora un papel importantísimo.
cuidado que África, todo el mundo decía, ay, fíjate cómo nos está afectando la pandemia, verás cuando llegue a África, pobrecillos. Pues África tomó, la mayor parte de los países africanos tomaron medidas a tiempo y están saliendo de momento, ojalá siga siendo así, pero desde luego no son de las áreas más afectadas del planeta. También esto es una lección contra el etnocentrismo y el eurocentrismo, que incluso cuando nos golpea algo decimos, sí, sí, nosotros estamos mal, pero espérate, pobrecitos los africanos, cuando les toque a ellos. Bueno, pues a lo mejor nos están dando una lección de capacidad de reacción y de también de proyección hacia el futuro, ¿no? África es el continente en auge, evidentemente, y ahí China lleva ganada la partida en esa disputa por las zonas de influencia, porque tiene una implantación económica, comercial, diplomática en África, que desde luego ni Estados Unidos ni Europa, que sigue viviendo de los vestigios coloniales del pasado, tienen hoy en día. Claro. Has dicho una cosa que además enlaza con la siguiente pregunta que te quería hacer, la crisis de los grandes organismos internacionales, ¿no? Pues desde la propia ONU, que está ahí un poco vacía por mucho que intente hacer llamamientos, la propia OMS, que no ha sido capaz de articular medidas sanitarias comunes a todos los países, ni que se vaya más o menos, al menos en algunas líneas fundamentales, a la par, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial están directamente desaparecidos, nadie sabe de ellos en las últimas semanas. La realidad es que hay una pérdida de credibilidad tremenda de los organismos internacionales que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, articularon ciertas bases de consenso, ¿no? Claro, en este romper los consensos, se ha roto los consensos de la Unión Europea, los consensos internacionales, y hay una sensación general de falta de credibilidad, de que esa salida no es, de que no son útiles, no es útil la salida coordinada internacional. Pero la realidad, y esta pandemia ha sido como una especie de adelantamiento a lo que puede suceder con el cambio climático, es que los grandes retos que tenemos hasta ahora por delante son todos globales. Es decir, no habrá una salida posible. Por muy soberanista que se ponga un país, no puede luchar él solo contra el cambio climático ni va a luchar él solo contra su cara más amarga y contra las consecuencias, como no se es capaz de luchar un país solo contra el coronavirus. Desde la perspectiva de izquierdas, igual que tendríamos que ver qué Unión Europea queremos o qué espacio geopolítico, qué mapa geopolítico nos parecería más interesante, ¿qué espacio supranacional, espacio global, tendríamos que apuntar? ¿A dónde tendríamos que ir? Si es que tendríamos que ir a algún sitio. Yo creo que, siendo realistas, estamos en una fase defensiva. Cuando el sistema multilateral, el derecho internacional en sí, está bajo un ataque sistemático coordinado que comandó Donald Trump, pero que lo hemos visto Netanyahu, Bolsonaro, Víctor Orbán, es evidente hacia dónde van, a boicotear, a minar las bases mismas del orden multilateral, que tenía efectivamente muchísimas carencias, pero que pudo sobrevivir a la Guerra Fría, que incluso en los momentos más duros de confrontación de la Guerra Fría siguió funcionando el Consejo de Seguridad, cosa que ya no sucede. El Consejo de Seguridad estuvo 2 meses y medio sin reunirse, las Naciones Unidas han sido incapaces de sacar ni siquiera una resolución sobre la crisis pandémica. O sea, es una crisis monumental, ya la vimos con el Acuerdo de París, incluso instrumentos de negociación como el acuerdo de paz en Irán. Es una estrategia sistemática de Estados Unidos de desmantelar el orden multilateral. Claro, estamos en una fase defensiva porque nosotros, aunque solo sea para defendernos de las formas más violentas de conflictos globales, para poder dar solución pacífica, legal, a los conflictos, necesitamos que exista ese marco, aunque sea para reformarlo, habría que ir mucho más allá, y esta debería ser la oportunidad de pensar una reforma hacia el futuro. Pero dada la correlación de fuerzas actual, creo que nos corresponde defender el derecho internacional. Creo que es casi revolucionario defender el principio de la legalidad internacional ahora mismo, como lo ha sido durante las fases más agresivas de las invasiones militares o las guerras unilaterales ilegales de Estados Unidos. O sea, defender el derecho internacional se convierte en un acto casi revolucionario en esos momentos. Claro, es lo que tú dices, es una gran paradoja. Hay gente que tiene una posición idealista, ha defendido que este es el gran momento constituyente a nivel mundial, ¿no? Hemos visto que los problemas que tenemos nos afectan a escala global, necesitamos tener mecanismos de respuesta a escala global. Necesitamos tener una constitución de la Tierra, han dicho algunos, un gobierno mundial, otros decían el G20 debería ser ese gobierno. Estamos muy lejos de que suceda eso, y lo que ha pasado hasta ahora se parece más a un repliegue, a un gran repliegue soberano de los estados, que además se sienten desvinculados de cualquier compromiso o cualquier norma. Esto que ya venía sucediendo, Estados Unidos está desmantelando el marco de desarme internacional también en una confrontación mayor que se supone que va dirigida a Rusia, pero que en realidad es preparatoria, está dirigida a China. Estados Unidos no quiere
verse con las manos atadas por el marco heredado de la Guerra Fría y prefiere ir a campo abierto contra China en un momento en el que tiene una hegemonía militar incuestionable todavía. Claro, es que, de nuevo, digo, esta es la tragedia, porque si Europa tenía algún sentido en la escena internacional, era como la gran defensora del orden multilateral, como la gran defensora del derecho internacional, de la cooperación internacional, de las salidas, digamos, negociadas, consensuadas, como un gran actor geopolítico que no tenía un ejército, por así decirlo. La crisis de Europa hace que haya perdido cualquier capacidad y cualquier credibilidad para poder intentar jugar ese papel en la crisis actual. Y eso es una tragedia porque, por decirlo mal y pronto, el orden multilateral no tiene quien le defienda. Entonces, aunque nuestra idea, fíjate, quizás sería algo parecido a lo que nos pasa con la Constitución, aunque nuestra idea y nuestro proyecto de sociedad iría mucho más allá en muchos ámbitos y hay muchas cosas que no nos gustan, defender lo que dice la letra, ¿no?, del marco jurídico y normativo que tenemos a nivel internacional, ya hoy por hoy sería revolucionario en muchos aspectos, como pasa con la Constitución española. Si se cumplieran algunos de los preceptos que tienen en materia de protección social, ya tendríamos una sociedad mucho mejor de la que tenemos. Con lo cual hay algo parecido que tiene que ver con el momento histórico. Estamos a la defensiva, hay que defenderlo como sea, porque lo que plantean quienes quieren acabar con él es un mundo mucho peor, más injusto, más violento, más peligroso. Sí, la internacional fascista que hablábamos antes, que están en el desmantelamiento total de todas las estructuras y es cierto que dejan la situación comprometida. Pues me dicen que hay 3 preguntas del público, si me las pasáis. Compás. Hola, Pablo. ¿Qué diferencias existen en Estados Unidos como California, Nueva York, para que sean más progresistas que el resto, me imagino? Saludos. Un saludo, Lolo. Pues es una pregunta interesante, porque esto no es un país, es un continente. Y hay unas diferencias políticas, culturales, ideológicas enormes. No tienen nada que ver la costa este con la costa oeste, con los estados del sur, donde la población latina, además, es uno de los grandes sujetos políticos en ascenso, con el Midwest, todas las partes del centro del país, que es mucho más rural, con lo cual es una sociedad extraordinariamente compleja, muy distinta entre sí y con, como decía antes, algunos lugares que son sorprendentemente progresistas. El estado de Nueva York, por ejemplo, en los años 70, hasta la gran crisis derivada de la crisis del petróleo, era básicamente homologable a un estado socialdemócrata europeo, donde el sistema educativo era público, el sistema sanitario también, había un gran sistema de protección social, todo eso, el neoliberalismo, o sea que la historia en cierto modo se puede parecer incluso en algunos aspectos. Es muy interesante conocer la geografía política del país, las diferencias que tiene y también la historia, porque como decía, esto a veces está silenciado por nuestra experiencia de la Guerra Fría, pero es un país con una tradición revolucionaria y de política radical muy, muy fértil y muy, muy interesante. Con lo cual, y que en este momento está en un momento en una fase de gran agitación, además, es la escena cultural, la escena sindical, la escena política de la izquierda, está muy, muy animada y es muy interesante de seguir. Así que, sí, sí. Suena extraño, pero es así. Sí, sí, somos los hijos de la generación que veía a Estados Unidos como la encarnación de todos los males. Y, sin embargo, latiendo, había una izquierda muy interesante. ¿Segunda pregunta? Adrián, Steve, ¿qué opinas del gobierno austriaco? Bueno, pues el gobierno austriaco está en un proceso de se está erigiendo en portavoz de la posición más radical, ¿no? Ha salido en ayuda de los Países Bajos para convertirse eso en representante de la posición que nosotros vemos como más insolidaria, pero que, como decía antes, no es una cuestión solo de valores morales, sino de proyecto de futuro. No quieren construir una unión económica y política en Europa que permita redistribuir la renta, básicamente, que permita políticas de redistribución social. ¿Por qué? Porque uno está en una posición privilegiada, con lo cual defienden sus intereses, pero yo creo que este es cortoplacista. Porque, como decía antes, si se hunde la periferia se van a hundir las economías del norte porque son economías exportadoras que dependen de nuestro consumo, con lo cual están en una posición complicada. Otra cosa interesante que está pasando en Austria es que la derecha se está aliando, en unas posiciones muy radicales, se está aliando con formas de ecologismo. Están
creando formas de ecologismo de derechas, en muchos casos en una clave, pues eso, excluyente. La mejor manera de preservar el medio ambiente es cerrarse a la inmigración, por ejemplo, ¿no? Pues es proteger nuestras sociedades de la globalización, que ahora con el virus va a surgir una beta de pensamiento neoconservador y reaccionario en esa clave. Contra la globalización, en clave xenófoba y en clave naturalista de defensa del medio ambiente también. Para defender nuestro medio ambiente y nuestras sociedades, tenemos que blindarnos contra las amenazas de fuera. Y eso es interesante porque empieza a darse en países como Austria también. De todos modos, a ver, en este momento la correlación de fuerzas pesa menos. Cuando Grecia se enfrentaba, el gobierno de Syriza se enfrentaba al orden europeo, se enfrentaba a una coalición mucho más poderosa que la que representa ahora el norte. Digamos, la iniciativa del sur cuenta con muchísimos más apoyos que la que contaba en 2014, con lo cual gobiernos como el austríaco están bastante más aislados de lo que estaban antes. Que sigan. Tercera pregunta. Miguel Garisteas. ¿Destroz o con un mitin de Bernie Sanders? ¿A qué grupo te gustaría ver un acto de Unidas Podemos? Uf, esa es difícil. Que te metes ahí a ver las sensibilidades ideológicas. Yo, ¿qué se le va a hacer? Desde chavalín yo soy fan de los suaves. Entonces, para mí no estaría mal un cierre de campaña con los suaves, la verdad. Pero bueno, igual ya eso ya está desfasado, ¿no? La juventud ya no creo que esté en eso. O sea que es la España de los suaves. Los suaves escuchaba yo de jovencita y digamos que jovencita ya no soy. Así que igual... Sí, igual los suaves han sonado mucho a fiestas del PC, te diré. Bueno, los suaves, yo los. De hecho, no sé si en la fiesta famosa del 96, cuando Anguita hace el discurso sobre Maastricht y pidiendo a la República, que yo lo compartí en redes sociales el otro día en homenaje, yo tenía 13 años y fue quizá mi primer gran mitin político. No sé si en aquellas fiestas tocaron los suaves, yo creo que o fue ese año o fue el siguiente, luego lo miraré. Pero. Sí. Pero sí, sí. O sea que sí, es verdad, me ha quedado un poco vintage eso, ¿eh? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, yo qué sé. Sí, sí. Bueno, tiene que haber de todo. Todos los públicos tenemos que tener nuestro momentito también en los mítines. Es verdad, pero va a sonar viejuno eso de la izquierda con los cantautores, los rockeros, no sé qué, ¿no? O sea, no podría ser peor, podría haber dicho Ismael Serrano o algo así. ya. No sé. Bueno, me dicen que hay otra pregunta. ¿Qué salud tiene ahora mismo el euro? ¿Crees que se seguirá empujando por el Spanish? Pues como decía antes, la supervivencia de la zona euro depende que se le dé una solución política. No es una cuestión técnica solo, es una cuestión de horizonte de futuro. Se le han ido poniendo parches al sistema de Maastricht. Después de la crisis del 2008 y la crisis soberana en el 12 y en el 14 se fueron creando mecanismos, como el famoso MEDE, que ahora el sur... no quiero ir a hablar, como el nuevo rol del Banco Central Europeo, que por fin interviene en la economía. O sea, ha ido habiendo avances, pero eso es ponerle parches a un diseño, a una casa que está mal concebida. Entonces, que le falta el tejado, que le falta un gobierno político que pueda, pues, lo que hace un gobierno, recaudar impuestos, rendir cuentas ante un parlamento, ser democráticamente electo, transferir renta y riqueza, ofrecer servicios sociales. Eso, esa idea del federalismo europeo, es que se ha construido a medias. Se construye un gran mercado sin herramientas políticas para controlarlo. Con lo cual dependerá de si aprovechan esta crisis para intentar darle una solución a eso o no. Si no lo hacen, si le intentan poner otro gran parche, que esta vez va a tener que ser muy grande, solo se estará postergando la siguiente crisis. Y después de la crisis griega, la crisis del Brexit, digamos, Europa lleva una década larga encadenando una crisis existencial detrás de otra. O sale de esta enclave constituyente, o sea, completando la unión política, pero eso lo decidirá Alemania, como decía antes. O si no, va a seguir la desagregación con el este de Europa en deriva antidemocrática y el norte de Europa intentando proteger su fortaleza económica, y al sur nos tocará ver qué batalla damos, porque es que Europa va a dejar de servir si no es capaz de resolver las cuestiones existenciales, ¿no? Las demandas básicas de la ciudadanía. Bueno, se ha visto en toda la crisis del coronavirus que ni siquiera ha funcionado como ese mercado grande que hubiese podido atender las demandas de cada uno de los países, sino que se convirtió en una carnicería en la que cada país luchaba por conseguir recursos tan básicos como las mascarillas o los EPIs o el gel hidroalcohólico, y sin embargo ni siquiera sirvió para ordenar un poco ese mercado y abastecer de recursos a todas las poblaciones, a las que se supone
que representa, ¿no? Así que tiene mucho que repensarse. Pasamos a una de nuestras secciones más bonitas, que es la de bulos. Y antes no te has terminado de pringar cuando te hemos preguntado, pero sí en esta queremos que te pringues más. Si me ponéis la imagen de Trump hablando sobre la lejía, compañeros. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. We'll get the right folks who could. Right. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. En fin, nosotros aquí los bulos por lo menos los hace la oposición, ¿no? Este es el presidente. ¿Cómo se combate eso? Yo es lo que te preguntaba antes porque la realidad es que hubo gente intoxicada por hacer pruebas con la lejía y por hacer gárgaras y demás. O sea, ¿cómo combatimos un bulo así? Y cuando viene además de líderes políticos, ¿no? O sea, Trump tiene esta capacidad que es que él siempre, siempre dicta las normas del show. Siempre se habla de lo que dice él, siempre consigue desviar la atención hacia donde quiere él. En casos como estos, pues hace que la propia supervivencia de la especie esté amenazada, ¿no? Es una crisis civilizacional, es como la ilustración entera colapsa de pronto, pero su gran capacidad política es manejar la agenda permanentemente y dirigir el show. Y hace que todo el mundo vaya detrás y que todo el mundo vaya comentando lo que él dice y comentando lo que él hace. Y pierdes cualquier capacidad de dirigir el debate público y hace que él, pues eso, lo que decía antes, que el presidente de Estados Unidos es el que lidera las protestas contra el gobierno, la reacción del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pidiendo que se liberen los estados que él mismo dio la orden federal de cerrar. Pues es una salvajada, pero al mismo tiempo tiene una inmensa capacidad política de hacerlo y a día de hoy tiene grandes posibilidades de salir reelegido. También porque una cosa es la caricatura, otra cosa es la base social. Y Trump le habla a esa base social de gente a la que la globalización le ha golpeado su estructura de vida económica, identitaria, de su sentimiento de incertidumbre, de inseguridad, y les aporta respuestas. Y esa base social es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y le ganó a Hillary Clinton y le puede ganar a Biden. Con la lejía y con toda la fanfarria esta. Pero le puede volver a ganar. La realidad es que puede volver a ganar. Claro, también tenemos una cierta tendencia a la izquierda a despreciar este tipo de perfiles pensando que son tontos y que, por tanto, nadie les va a seguir. Pero, bueno, la realidad es que, o sea, por cuestiones incluso de errores de la propia izquierda, se sigue a este tipo de perfiles y habrá que analizarlos. Desde luego, despreciarlos no parece ser, no nos ha traído muy buenas consecuencias hasta ahora. Y en ese sentido, antes lo has dicho como un poco de pasada, ¿no? El tema de las banderas, el concepto de patria, pues todo el debate que hay ahora mismo de que se están quedando determinadas formas del lenguaje, ¿no? Se están quedando con el concepto unidad, porque de hecho las movilizaciones las han convocado bajo la bandera de todos unidos, ¿no? La democracia, ahora enarbola la democracia porque dicen que hay un gobierno golpista. ¿Cómo enfrentamos esa derecha que nos quiere arrebatar, incluso, no en el caso de la bandera, evidentemente, pero sí en los conceptos de unidad, de democracia? ¿Cómo se recuperan esos conceptos? ¿Cómo recuperamos el lenguaje? Palabras que se han sido patrimonio de la izquierda tradicional. Pues es difícil, sobre todo cuando vas perdiendo. Cuando vas perdiendo hay palabras que están minadas y que resultan, que te consiguen que te pongan a la defensiva. Pero hay que darla a la pelea y en todos los ámbitos. Hay un ámbito más, digamos, de esfera pública ilustrada. Yo siempre en los debates en el Congreso intentaba meterme en el fondo de los temas, pues eso, sabiendo que cada vez que se hable de Venezuela, pierdes porque ya lo han conseguido. Pero aún así hay que dar el debate y hay que pelearlo con razones, con ideas, hay que darlo. Y luego, pues en todos los ámbitos, desde el familiar, desde el educativo, todos, hay que, no se pueden abdicar esas palabras, pero cuando vas perdiendo es complicado. Es complicado porque vienen cargadas, nunca son neutras. Nunca son neutras. Hay otras que son nuestras, ¿eh? Y tampoco nos podemos confiar. Hay que seguir haciendo pedagogía y hay que seguir
revisitándolas, no lo podemos dar por hecho, porque es lo que tú decías, a veces la izquierda tiende a pensar que hay cosas que son nuestro patrimonio y que está indisputado y no es verdad, no es verdad. Entonces creo que hay que darla, creo que hay que explicar que no, que por muchas banderas que saquen a la calle, la patria no es de ellos, no es de ellos, no lo es, no lo es, ni representan la unidad, ni representan la normalidad tampoco, como si ellos fueran eso, los españoles de bien frente a los desviados, no, mentira, desviado es quien es racista, el racista es el desviado, el machista es el desviado, la normalidad está en otro lado, pero es verdad que esa batalla por el sentido común marca la política en el día a día y es jodida de dar cuando te van ganando en algunos temas, sí. Pues sí, me dicen que hay otra, y ya es la última pregunta del público. ¿No es posible que pueda haber cierto repliegue nacional en clave progresista? Gracias. Sí, claro, pero es no solo, hay muchos ámbitos, no es solo una cuestión de repliegue o expansión, ¿no? Hay que combinarlo. Evidentemente, solo eso, la gran batalla sobre los procesos de relocalización, reindustrialización, que es clave para la transición ecológica, además, ¿en qué clave se da eso? La reinvención de los sistemas de producción, de distribución del trabajo, etcétera, eso se da en clave nacional y reivindicamos una noción de la soberanía progresista, etcétera. Creo que nos confundiríamos si contraponemos. Para hacer posible eso, entonces hay que blindarse hacia el afuera y cualquier... Porque es lo que tú decías antes, ¿cómo luchas contra los paraísos fiscales siendo un país medio? No puedes. Necesitamos tener instancias multilaterales que nos permitan abordar algunas de estas grandes problemáticas. Que haya un orden mínimo internacional que permita que no haya guerras ilegales, violaciones de los derechos humanos, etcétera. Las dos cosas son y deben ser compatibles entre sí, pero claro, por supuesto que hay una dimensión de repliegue nacional en clave progresista, sí. Estupendo, pues ya hemos terminado las preguntas de corte más político y vamos a pasar a la sección, esta sección sí que no conoce nada nuestro invitado, la sección Las Coces y los Ecos. Es una sección en la que te iremos poniendo. Perdón, producción. Iremos poniendo imágenes, tendrás que definirla en una, dos, hay algunos que tres, cuatro frases, pero bueno, lo ideal es que sea en muy pocas palabras a todos los personajes y puede ser tan sutil como un eco y tan bruto como una cosa. Ahí ya tú decides. Pues, primera imagen, Bernie Sanders. Un referente y una esperanza todavía. Siguiente. Nicolás Maduro. Honestamente, un quebradero de cabeza en mis años a cargo de internacional permanente. Sí, tuviste que batallar bastantes. Siguiente imagen, Guaidó. Una ficción. Vamos, eso ha sido una coz en toda regla. Siguiente imagen, Irene Montero, ministra de Igualdad. Bueno, representante de una nueva generación que hereda luchas muy importantes, claro. El otro día hizo una intervención brillante, además, en el Congreso, que dio... A veces explicar las cosas más sencillas es lo más difícil y lo hizo formidablemente bien. La respuesta de los diputados de Vox, ¿no? Sí, claro. Creo que hubo mucha gente que siente alivio cuando ve eso, ¿no? Es decir, por fin, ¿no? Y dice exactamente lo que hay que decir. Y tuvo que ser difícil, ¿eh? O sea, se le notaba que era de no dar crédito realmente a lo que estaba escuchando. Claro, muchas veces eso, lo más sencillo es muy difícil encontrar las palabras para explicar lo que es evidente, ¿no? Te preguntan ¿Qué es la justicia? Sabes lo que es la justicia, pero no, pero te cuesta mucho explicarlo, ¿no? Sí. Claro. Siguiente imagen. Abascal. Bueno, pues un peligro, evidentemente. Afortunadamente no tiene el carisma o las capacidades que tienen sus homólogos, quien no es Marine Le Pen. Le gustaría serlo, pero no lo es. No tiene ni la trayectoria ni las capacidades para serlo. Aún así, es un peligro. Es un peligro. Un irresponsable. Siguiente imagen. Christine Lagarde.
Christine Lagarde es la que dijo que había que morirse antes para que fueran sostenibles los sistemas de pensiones, pero ella, ¿te acuerdas la polémica que hubo? Creo que fue primero Teresa Rodríguez que le dijo, muérete tú, si te, no se muere nunca, no se muere nunca, van enredando una con otra. Ya ha pasado el Fondo Monetario Internacional al Banco Central Europeo y ahí está. Estuve en Washington hace poco y han renombrado el atrio, el Grand Hall del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Las malas lenguas dicen que fue ella misma quien le puso el nombre, su nombre a... al hall, ¿no? Del edificio. Claro, que va por la vida la mujer, ¿no? Sí, parece que tiene un ego, parece que tiene un ego comparable a su maldad. Maldad es la palabra que la define, quizá, ¿no? Siguiente imagen, Fernando Simón, un clásico estos días. Total, va para santo, va para santo. A la derecha va a conseguir que le canonicen. Es impresionante la capacidad que tiene de aguantar, la paciencia, la resistencia, y se le nota la voluntad de sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Se está dejando la piel, representa lo que muchos miles de personas han hecho en nuestro país en estos días, ¿no? Dejarse la piel para salir adelante, y cuando se equivoca en vivo y en directo y rectifica, tiene la capacidad incluso de pedir disculpas. Es un ejemplo de lo que tiene que ser un servidor público, y por eso creo que le odian, por eso le quieren masacrar. Pero bueno, no lo conseguirán, ¿eh? España creo que ha notado lo que está haciendo este señor y se lo va a agradecer. Sí, una figura de referencia. Siguiente imagen. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Bueno, Yolanda es incombustible, trabajadora, inteligente, y es espectacular lo que está haciendo al frente del ministerio. Creo que lo reconoce todo el mundo. Es un terremoto político. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella, la quiero muchísimo y estoy convencido que va a conseguir hacer grandes cosas. Seguro que sí. Siguiente imagen. Alexandra Ocasio. Pues lo mismo, otra mujer joven con una responsabilidad enorme, como decía sobre Irene, ¿no? Heredar luchas muy antiguas y ser capaz de pelear cada espacio y llevarlas a donde no se han conseguido llevar hasta ahora. O sea que, además creo que tienen la misma edad, o sea que... ¿Sí? Sí, es de la misma generación, o sea que... Vete, también. Vete un momento, Fanger, ¿la conoces personalmente? Pues mira, sí, pero porque me la encontré por la calle. ¿Qué te parece? Salí a pasear por Queens y estaba haciendo un acto de cercanía de distrito, así que ahí fuimos a saludarla y estuvimos hablando un rato con ella. Y luego conozco, pues, a la gente de su equipo, la gente de DSA, de Democratic Socialists of America, que es su organización, varias campañas, organizaciones y tal, pero a ella en persona la conocí encontrándomela por la calle en Queens, paseando en un barrio latinoamericano. Te coge Woody Allen y te hace una película, que lo sepas. Siguiente imagen. Trump. Un desafío a la ilustración, básicamente. O sea, el riesgo de que tres siglos de historia colapsen de golpe. Tremendo. Siguiente. El triángulo azul con el que marcaban a los españoles. Sí, antes habéis puesto, fue uno de los días más emocionantes de mi vida, y el trabajo que hace la gente de la Amical de Mannhausen contra viento y marea es impresionante. Es, pues mira, para mí el significado de la palabra patria está en ese triángulo. Se les pusieron el de los apátridas, pero luego les tuvieron que poner una S porque eran españoles hasta cuando su país les abandonó, les metieron los nazis en un campo de concentración, los masacraron, pero seguían siendo españoles, se organizaron, luchaban políticamente. El PC tenía una célula en el campo, organizada allí, y lo acabaron liberando. Para mí eso es España. Qué bonito. Y última foto. ¿Quién es? Pablo Agustín Duy. Pues eso, si no me equivoco, eso fue en un acto de las elecciones del 15, de diciembre del 15. Que parece mentira que hayan pasado solo 20 años, ¿verdad? Desde aquello, porque fue una etapa hermosa, preciosa, durísima también. O sea, yo me dejé allí todo lo que tenía, ¿no? Eso que decía al principio, que aprendí de mis padres, de intentar hacerlo todo lo mejor que puedas, yo lo hice en política, y me consta que mucha de la gente que seguís ahí trabajando, seguís con ese mismo espíritu. Así que nada, aunque yo diera el relevo y esté ahora en otras cosas, mi aprecio, mi admiración y mi empuje a quienes estáis ahí dando la batalla, es muy, muy importante lo que estáis haciendo, así que ánimo, para adelante,
y hasta la victoria. Muchas gracias. Pues ya solo nos queda que nos recomiendes un libro, un cómic, una película o una serie. Vale, pues a ver, esto es difícil, ¿eh? Pero mira, serie, voy a recomendar una serie americana de la HBO que se llama Deadwood, que es un western, la del oeste, marxista. O sea, cuenta los procesos de construcción política de la propiedad privada. Esto parece un coñazo, pero hay tiros y sheriffs y vaqueros y está muy bien, o sea que muy recomendada. Y libro, voy a recomendar, como lo mío es lo internacional, voy a recomendar un libro de Chimamanda Ngozi, que es una escritora nigeriana americana, que se llama Medio Sol Amarillo, que es sobre la guerra civil en Nigeria y es un novelón precioso, durísimo, que seguro que además es muy buena lectura de verano, así que recomendado a la audiencia. Pues muchísimas gracias y ya por último, describir al siguiente invitado que pasará por las voces y los ecos, sin decir que... Pues es alguien que aparte de tener muchas virtudes y talento político, dos conocimientos de realidades políticas que son esenciales. La más cercana, la política local, la que se encuentra cara a cara con las necesidades de los vecinos, y la política europea e internacional, que es donde se deciden los destinos de esos mismos vecinos y vecinas. Así que alguien con quien será seguro un gusto hablar de política. Pues muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros y para nosotros ha sido un lujazo tenerte y la clase magistral que has dado pasando por todo el globo terráqueo de cómo andan las izquierdas y cómo andan las derechas también. Y nos quedamos, yo creo que esta semana ha sido fundamental tu aportación al programa, además haciéndolo ameno y pedagógico como eres tú, eso también hay que reconocerlo, para ver cómo enfrentamos los grandes retos que tenemos por delante y cómo somos capaces además de aprovechar el gobierno para construir ese país a futuro, esa Europa a futuro y ese globo a futuro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Eva, un placer volver a verte y charlar contigo, que fue de verdad un gusto trabajar contigo en el Congreso y te deseo lo mejor para tus aventuras futuras. Pues muchísimas gracias. Yo te deseo lo mejor porque sospecho que ya estás en lo mejor ahora mismo. Estás muy bien, pero deseando verte por aquí, aunque sea de visita cuando te desconfine. Seguro que sí. Muchas gracias. A ti. Y nada más. Terminamos por hoy, toca aplaudir porque hay unos señores que han decidido que no quieren que se aplauda más, así que nosotros, por aquello de llevar la contraria, seguimos saliendo a reconocer el trabajo de nuestros funcionarios, de nuestra gente de la sanidad, nuestra gente de la educación, la gente que ha estado cuidando y sigue cuidando de nuestra salud en esta pandemia y siempre, antes y después seguirán haciéndolo. Y nada más, yo creo que este programa ha sido muy interesante, terminamos una semana difícil por las movilizaciones de la extrema derecha, pero ya sabemos la hoja de ruta y es luchar contra las condiciones materiales de vida y es ganar la batalla cultural. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Para el tiempo, para el tiempo, para el tiempo.